En fin, bueno, pues bueno, afrontamos la parte más compleja de todo el texto y vamos a hacerlo también pues con más cuidado estos días, como siempre digo, en un modo que resulte incluso aburrido para la gente que esté conectada, pues porque en vez de ir tan como por encima como nos pasó la última vez para dar una especie de visión inicial, pues ¿Volvemos atrás? ¿Al no inicio del del todo, texto? No, vale. donde nos quedamos exactamente a partir de ahí ya leerlo con más cuidado. Podríamos volver un momento atrás sobre la cuestión de la inmortalidad, porque el argumento tiene también un punto posiblemente falaz, pero no es lo más importante. Vamos a ver. De todas maneras, alguna pauta muy general para la lectura global. El texto que ahora vamos a ver, bueno, en los próximos días, porque realmente es muy largo y complejísimo, pues es el que más favorece, digamos, la visión del amor platónico que se ha heredado, ¿no? Más que los textos de simposio, como visteis muy claramente. Pero también hay que leerlo todo esto bajo la idea de que es un diálogo entre Sócrates y Fedro, y que por tanto todo lo que no se refiere a esa relación que es entre homosexual, pero fundamentalmente de magisterio, no queda incluido. Por tanto, y también hay que recordar para las dudas o dificultades que tenemos con todos estos asuntos o tal, que Sócrates mismo es de los pocos grandes filósofos que se casó y tuvo hijos. Ya sabéis que muchos otros pues hacían sus cálculos de pros, contras y nunca encontraban que los pros superaran a las contras. Platón posiblemente, pero en fin, Leibniz, Kant, pues, verdaderamente tremendos en esa cuestión, que como sabéis a mí mismo también me pasó cuando se me decía, te vas a casar, pero ¿dónde? Vamos a ver, un filósofo o se casa con la persona que sea la ideal para él, no solo en toda la geografía del mundo hoy, sino en toda la historia, o si no, no se puede casar. Bueno, era un alemán de estos zumbados que me lo decía, pero le tenía de compañero de cuarto. Mi vida fue muy triste ese año con semejante compañero de cuarto, pero bueno, que me despertaba a cualquier hora para que le explicara las paradojas de Zenón y tal. Pero era un teólogo protestante deprimido, ya sabéis. No sé lo que habrá sido de él, conseguir perderlo de vista después de más de un año de esa tortura. Bueno, total. Lo que digo, esa es pauta de lectura también muy importante. En realidad se trata de un diálogo como de protréptico, de introducción a la filosofía para una persona que ya ha tratado mucho a Sócrates y que puede oír cosas que sería muy difícil que pudiera seguirlas, ni medio seguirlas, alguien fuera del marco de la amistad con Sócrates. Y es una conversión a la filosofía, lo que aquí se pide, una conversión que está primero transida por el problema de que en filosofía, aunque se pueda ser plenamente original y tal, la idea de Sócrates o de Platón es que una enseñanza que no es exactamente la enseñanza de la filosofía, sino el protréptico, también la creación de una amistad suficiente, es completamente fundamental para filosofar. Nada de filosofar a solas, nada de filosofar como profesor universitario encerrado en un despacho, no, eso no tiene sentido aquí. Esas son cosas básicas, cosas fundamentales, ¿no? Creo que eso es muy importante, porque si no, toda la discusión pues parece que pasa en un ambiente extraño, como si se estuviera solo hablando a un tipo de público que no es el público es Fedro, ¿eh? Y a través de él nosotros, pero es Fedro. Y por tanto, tampoco toma el aspecto habitual del protréptico. Sabéis, muchas veces lo hemos visto, que hay un protréptico modelo que está en mitad del diálogo Eutidemo. Y que ese protéptico absolutamente elemental, modélico, se repite en Alcibíades I, seguramente es gran parte de lo que tenía el protréptico perdido de Aristóteles, gran parte también de lo que tuviera el Hortensio de Cicerón, pero que es un fragmento de Eutidemo muy claro, en que precisamente se introduce a la filosofía no por asuntos de metafísica, ayer mismo hablábamos de eso, que bueno, es necesaria una cierta división de las disciplinas filosóficas para no convertirlo todo solo en metafísica, como algunos Heidegger y otros han querido. Y en el protréptico habitual lo que se dice es, bueno, se trata del problema de cómo se debe vivir. ¿Sabes qué es lo que debes buscar, sí o no? ¿Te has preocupado alguna vez por el fin último, sí o no? Si no lo has hecho, entonces, ¿a dónde vas? Ese es el tipo de consideraciones que muy brevemente
se producen en una introducción para una persona que está o del todo fuera, que parece que es el caso mal fingido, porque Alcibiades I es extraordinario, pero seguramente sí que no es platónico originalmente, ¿no? No tiene apenas pues un escenario teatral interesante, no hay una acción, no, sino que es como si hubiera sido casi la primera conversación de Alcibiades con Sócrates, lo cual es bastante disparatado. Y en ella se produce lo mismo, para que al final Alcibiades diga, pues tengo que dedicarme a la filosofía, y luego pues no se dedique, y veíamos el año pasado con el simposio el sufrimiento de alguien que quisiera haber muerto a Sócrates, y a la vez como se muera Sócrates se muere él, y a la vez todas esas cosas. O sea, yo lo interpretaría de entrada así, eso es también una cosa bastante peculiar por mi parte, pero luego pues tenemos todas las discusiones abiertas. Un protréptico como de segundo nivel, muy especial, referido a una persona muy concreta, porque se entiende que estos protrépticos siempre tienen además la participación de dos personas, no es un discurso que se lance como el del sofista a ver quién pesca, ¿eh? Sino que es más bien una exhortación que se hace de uno a uno, se hace muy concreta, en una situación muy concreta. No tenemos datos de lo que hubiera hecho Fedro antes o después, pero sí que su amistad con Sócrates es antigua, como ya vemos, que él es joven a pesar de todo, muy aficionado a discursos, bueno, todas esas cosas que son los elementos básicos del texto. Así que contemos con esos supuestos. Luego, si pasamos más adelante, vemos una de estas tics platónicos clásicos, ya en la primera página que vamos a ver hoy, que es pues nos quedamos el otro día al final de la 245, pues podemos revisar la 245 y luego continuar desde ahí. Y es el hecho de que el primer ataque al problema del alma termina diciendo que hemos descubierto su usía, o sea, su ser, su logos, o sea, el discurso que la describe, la definición, incluso es un uso de logos muy próximo ya a otros que a lo que hace Aristóteles al primer capítulo de las categorías, y también su fisis. Pero luego se pasa a describir su idea, como si fueran cosas relativamente diferentes, ¿eh? O sea, la sistematización no es cerrada, no os voy a emplear siempre, no. Eso también es interesante, porque este concepto de idea que vamos a ver aplicar cuando se pasa adelante de la discusión sobre la inmortalidad, más bien parece que lo que indica es, voy a describir no tanto ya qué es el alma, que en cierto modo ya lo he dicho, el automoviente, el tal, sino todo lo que comporta que el alma sea así. O sea, voy a dibujar la visión global que eso da de sí, algo así como la figura, ¿eh? El aspecto, le gustaba mucho al joven Zubir y traducir idea por aspecto, bueno, eso dejémoslo, pero si separo aquí usía y logos y fisis, o sea, el ser, la definición y la naturaleza de idea, es más bien porque cuando paso a lo de idea, paso a algo que está más cerca de la imaginación, yo creo, y que es mucho más completo en lo que hace a ¿y qué hace el alma? ¿Cómo se comporta? ¿Qué le pasa? Porque la esencia ya está, ¿eh? Autokineton. Y de ahí las pequeñas descripciones del otro día, que se quedan ahí muy concentradas, ¿no? Y que podemos revisar ahora deprisa. Pero después, ¿cuál es su figura? ¿Eh? Es decir, y además, cuando pasamos a lo de la figura, tenemos de entrada que hay figuras de almas de dioses y figuras de almas que no son de dioses, de humanos, y la figura del alma va a ser en principio la misma para dioses y para hombres, una figura muy especial que evidentemente no se puede calificar como ahora va a contar esta cosa que a mí me enfada, ya sé que es muy clásica y Joseph Pieper y no sé cuánta gente, ¿no? Un mito, no cuenta ningún mito aquí, lo que cuenta es una extraña analogía que parece casi un vuelo chamánico, en fin, no sé, pero desde luego no un mito. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la figura del alma? Pues la figura, en realidad, hablamos de un carro, pero no aparece el carro. Lo que aparece es dos caballos y una auriga. Claro, la auriga no puede ir solo en un caballo, solo montado en un caballo. Se necesitará un soporte diferente. Pero la cuestión es que es simplemente un yugo de dos caballos y una auriga. Eso es lo que ahí se describe.
es también raro, porque en fin se puede decir, bueno, pero esto que es un hamac, un carro de guerra, un carro de deportivo, no, 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 pero esa es la figura del alma. Una tripartición muy curiosa en la que hay el auriga y luego incluso se dice, bueno, el arjón, el que manda, ¿eh? Porque auriga el geniojos, bueno, simplemente el que guía y necesita estar guiando los dos caballos para poder ir a donde él quiere, ¿no? Pero luego se habla claramente de que se trata de arjón, el que manda ahí. Un mando completo y perfecto que tiene el alma de un dios y una falta de eso que está que la que tenemos nosotros, que bueno, es arjón, pero más bien es simplemente geniojos, o sea, solo auriga, puesto que la conducción de nuestro carro va a ser difícil siempre, aunque tenga ese momento de especial dificultad al que nos referíamos el otro día, que es donde parece más claro que comparece ahí el problema del mal, aunque luego se repiten otras versiones del problema del mal un poco más adelante. Bueno, os decía, claro, la primera consideración esta de la inmortalidad es también el se moviente no puede haber sido puesto en movimiento por otro, porque eso significaría que no es se moviente, ¿no? Sino que es solo pues, potencia de movimiento. Si es otro quien lo ha puesto en marcha, él no es nunca, ni antes, ni ahora, ni después, se moviente. Es en ese sentido en el que parece que el argumento es un poco, parece como el que le falta algo, porque, bueno, hacia atrás, no, es que hacia atrás, ¿eh? Es esta versión según la cual, en el fondo y en definitiva, la, vamos a llamar la naturaleza, el, más bien cosmos, como se dice después, el cielo, ¿no? Que es la versión normal de la totalidad de las cosas, desde Heráclito por lo menos, ¿no? El cosmos es eterno, si queréis decirlo así. No se puede fijar un principio, no se puede fijar un final. No tanto para él, para las cosas que en él sean movidas, ¿no? Sino para lo semoviente. Y de ahí que también lo semoviente en principio parece que uno se acerca a ello como si fuera uno solo. Y de ahí que el ser del alma, la definición del alma, la naturaleza del alma, luego vemos que eso tiene figuras distintas. Incluso casi se dice idea, no eide, pero en fin es la misma palabra, especies distintas de eso mismo, figuras distintas de eso mismo. Pero es otra de las rarezas del problema. Trato alma como si fuera en singular durante un cierto tiempo, luego trato alma en plural. En realidad siempre es lo semoviente y no sería muy fácil decir cómo puede haber muchos semovientes. No sería nada fácil. Y el texto yo creo que lo deja abierto, ¿no? Pero es otra de las cosas que es interesante también ver. Enseguida ya se va a decir toda alma, no sé qué, pero en principio lo que hemos visto es, bueno, sí, que toda alma es inmortal, pero que la cuestión va directamente a la usía del alma. Bueno, por eso insisto, usía, autokineton. Si es autokineton, no puede haber sido puesto en movimiento, no puede terminar su movimiento. Y en ese sentido, inmortalidad. Pero ¿qué inmortalidad? De lo anímico, inmortalidad de alma. Es plural. Bueno, ya desde el principio se dice toda alma es inmortal. Pero después, cuando avanzamos un poco más en el texto, vemos que en realidad se va hacia lo singular, ¿no? Esto es lo que mueve todo lo otro, que no sabemos de qué está hecho en absoluto, no sabemos cuál es su composición, lo que no puede moverse a sí mismo y va a resultar animado por el automovimiento del alma. Todo aquello que sea movido por otro, pues puede perfectamente terminar de ser movido y por tanto acabar de este automovimiento que es la vida, es psyche, alma, Zoe también, vida, ¿no? Esa es la. Y luego vemos también una cosa muy, muy clara, que en otros textos lo es menos, por ejemplo, en el Simposio, en Fedón, ¿no? Me van contando que a mi hijo, el profesor de filosofía, cuando se mete en estas cosas, porque le gusta también mucho Platón, como es lógico, ¿sí? ¿No? En fin, pues claro, se encuentra alumnos que le hacen preguntas tremendas, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no era el alma de la naturaleza de lo divino? Pues cómo puede olvidarse de algo, en fin, cambios y tal. Y es cierto que sobre esto hay una variación en los textos, ya que Fedón
parece defender, aunque no lo haga así, lo termina haciendo de esta misma manera, pero parece defender al principio, que claro, es que como el alma se asimila a aquello que conoce, y además para poder asimilarse a aquello que conoce, tiene que tener ya una previa adecuación a aquello que conoce. Aunque no se sepa, tiene que ser, en cierto modo, de la misma naturaleza de lo que termina conociendo. Entonces, como lo que propiamente se conoce, y se va a repetir en este texto, no es ni siquiera el automovimiento, sino la idea, las ideas, ¿no? Pues que en ese sentido el alma está como más cerca de lo ideal que de lo sensible. Pero en Simposio se dice, el alma cambia, el alma es susceptible de olvidos, de tal, de cual. Y aquí, ya muy directamente, como veis, se la sitúa en el nivel del automovimiento, no en el nivel de la idea. E incluso hay un momento en que se va a decir que los dioses son divinos porque la idea los hace divinos, ¿no? En cierto modo, no por ellos mismos, que es eso que hay más allá del cielo, lo que al estar más allá del cielo no tiene la responsabilidad de mover el cielo. El Uranos, que es como el continente de todo el cosmos, no, la responsabilidad de mover el cielo la tiene el alma, no la idea. Y eso se aproxima ciertamente a la cosmología, sobre todo más bien al ordenamiento del mundo de Timeo, donde la idea por sí sola no va a mover nada ni va a hacer nada, sino que tiene que haber allí pues un alma, el demiurgo, tiene que haber alguna figura de tipo alma a la que se pueda deber el movimiento, incluso la concepción inicial del mundo, la mezcla de los elementos del alma del mundo y luego del cuerpo del mundo, etcétera, etcétera. Nunca hay una consistencia total en todos esos textos, sobre todo también porque vuelvo a recordaros que Timeo es un discurso de un pitagórico. Y bueno, pues la Edad Media lo tomaba como el platonismo en persona, también porque no conocía casi ningún otro texto de Platón, y ese lo tenía incluso comentado por neoplatónicos. Bueno, pero Timeo hay que tomárselo con mucho cuidado, y en todo caso ahí se ve muy claramente que el demiurgo tampoco se puede decir que sea un dios creador ni nada por ese estilo. Pero en este texto es muy claro que el alma ocupa un lugar, por así decir, intermedio y como bisagra, aunque no se explique bien cómo es su papel, pero es un papel demónico prácticamente, mántico, se dice desde el principio, ya lo sabemos, entre lo ideal y lo sensible, o sea, lo que no tiene movimiento más que si otro se lo da. Aquí hay dos esferas que no tienen movimiento, una es lo ideal, porque está fuera del cosmos, fuera del Uranos, ¿no?, del último cielo, y luego está lo que queda ya dentro del cielo, en las órbitas sucesivas, que probablemente son estas 12 de los 12 cortejos de los dioses, probablemente, en las órbitas sucesivas hasta el centro. Y todo eso sí que es, como se dice aquí, bueno, eso es una mezcla como de mortal e inmortal, porque tiene alma y tiene la parte mortal, la parte que es movida. No se nos dice de qué está hecho eso que se ha movido, pero el nombre general, en este texto que además tiene referencias órficas muy claras, algunas, no que todo sea de naturaleza órfica, pues es soma, psyche es soma. Una de las referencias órficas claras es esto de las famosas tres vidas santas. Como sabéis, los órficos me dicen, no, con una vida santa no es suficiente. Una vida santa, vuelves a ser un ser humano y ya está, ¿no? Nada de que te pases, que pases de la reencarnación. Y yo, no, tres vidas santas. Y ese tres se repite en el texto varias veces, ¿habéis visto? Bueno, eso sería parte de la visión de conjunto que creo que aquí es necesaria. Las almas sí tienen esa posibilidad, las de los dioses, facilísima, sin mayor problema, de poder contemplar las ideas múltiples, tan múltiples como, en fin, para que todo el ciclo de los cielos vaya permitiendo que vayas viéndolas todas. Es extraño, no se habla de una jerarquización de las ideas, sino más bien de que un dios las ve todas, aunque se trate de Ares, pero las ve todas. Los seres humanos no, solo el auriga y solo con dificultad y solo si va más bien en el cortejo de Zeus. Y al final tenemos no 12, pero sí 9 escalas de seres humanos, que es extrañamente interesante observarla, y donde justamente los más aparentes y tal, que son los sofistas, están abajo de toda la escala. Los verdaderamente, en fin, académicos para arriba, que pues, abajo, el final de la escala.
Bueno, no 12, son 9. Ahí se puede haber dicho, hombre, pues, ¿por qué no son 12 si hay 12 cortejos de... Bueno, 11 cortejos de divinidades, puesto que Hestia, el hogar sagrado, se queda quieta, quizá en el centro de todo, ¿no? Es el fuego del hogar, y eso es que es realmente el culto fundamental de un griego, o sea, es el que él realiza en su casa y es absolutamente esencial. A lo mejor es el centro, ¿eh? Y luego habría pues 11 órbitas o 11 séquitos o algo así, no sé. Esa es una descripción que no podemos hacer bien, porque lo que aquí se dice es que todas las almas, aunque vayan en el séquito de un pobre dios de último rango, tienen la posibilidad de mirar lo ideal. Y muchas, y otro problema extraordinario, muchas ven solo algunas ideas. Hombre, si has visto alguna, ya en cierto modo puedes reconstruirlo todo, porque tendrás, a ver, especie, género, no sé qué, podrás más o menos, ¿no? Hasta la más universal de todas, la más, ¿no? Resulta que no, algunos ven algunas, y por eso, y alguno pues casi no ve ninguna. Entonces, pues, a ver, renace como un ser humano, bueno, vamos a darle otra oportunidad, ¿eh? Y aquí hay tres vidas, pues también hay una segunda oportunidad, incluso para ese tipo de almas que enseguida tendrán que descender, incluso por elección propia, a cuerpos de animales, porque se habla a la vez de sorteo y de elección. Vamos a sortear, entonces a lo mejor a uno de nosotros nos ponen delante una cebra y un ser humano. ¿Cuál quieres? Pues la cebra. Pues vale, el sorteo ha sido parcial y la elección la haces así. Bueno, esto es recordar solo algunos de los innumerables problemas que tiene el texto, ¿eh? Porque la lectura línea por línea, pues luego a veces podemos perdernos, aunque sea lo más deseable, el ir línea por línea. Bueno, dicho esto, esas... como esos tres elementos, lo que está fuera del cielo, lo que queda todo dentro del cielo, y el alma, que es la que tiene que moverlo todo, lo anímico, lo que tiene que mover todo, lo que no se mueve a sí mismo, sin que aquí se nos hable de por qué hay este cosmos del que no le vemos ni principio ni fin. Tiene que estar movido por lo semoviente desde el principio y se moverá hasta el final. ¿Cómo se combina eso también con el hecho de que en principio Platón haya aceptado, de nuevo, doctrinas órficas, doctrinas que luego en el estoicismo es más claro, que hay un gran año y hay al final una combustión total, en la que solo resiste Zeus, no resiste nadie más? O sea que encima si hemos tenido tres vidas santas, según un estoico, al final nos queman igual, o sea, se vuelve al principio, es una cosa lamentable, pero... eso está en Séneca mismo, creía eso, o sea que no es que sea un estoicismo de antigua. El gran año de los 18.000 años y tal y cual, pues no se sabe si Platón se lo toma en serio o no. En todo caso, vuelvo a otra idea, esto no es un mito. ¿Cómo explicar lo que aquí se dice? No se dice tampoco, o sea, no se emplea el término mitos, no se emplea, no, ningún término de esos, ni se dice una analogía, una alegoría, un no. No, lo que se dice es, vamos a hacer un cuadro, es decir, vamos a pasar algo así como de los meros conceptos a la imaginación. Pero no porque la imaginación represente más fácilmente, sino porque representa mejor. ¿Por qué? Pues porque el alma es automovimiento, no es idea. Si se hubiera tratado de una idea, hay que inmediatamente elevarse a... digamos, es la contemplación de lo eterno. Aquí es la contemplación y la autocontemplación de la vida en su movimiento continuo. Entonces, ¿qué figuras toma eso? Vidas perfectas e imperfectas, vidas difíciles y logradas y sin dificultad. ¿Qué aspecto toma eso? Perdóname, pero el alma en movimiento de una forma o de otra concibe más o menos las ideas como son. O sea, la pregunta es, ¿qué relación hay entre el movimiento del alma y la captación de las ideas, el conocimiento de las ideas? En principio, tal cual así, no se dice que haya ninguna, que yo vea, ¿eh? Buenas tardes. No se dice que haya ninguna.
Lo que sí se dice es que no sería posible el movimiento de los cuerpos sin la intervención del alma. Eso se aprovecha en la filosofía posterior para hablar sobre todo de que es a través del alma como baja lo ideal hacia los cuerpos. Pero eso es más ya neoplatónico, San Agustín. Pero aquí eso no se dice, se dice que imprimen movimiento, imprimen vida, imprimen... Claro, ese imprimir vida, pues habría que decir, vamos a ver cómo se imprime vida a este cuerpo. Pues concediéndole su ser elefante. ¿El ser elefante mismo es ya el alma o es lo que el alma transmite para, con su movimiento para que ese cuerpo se mueva como, como debe dentro de un eidos particular? No, el texto yo creo que sobre eso no informa, ¿eh? Pero el alma en movimiento, si no es capaz de llegar a la idea, ¿qué produce? Nada. Por eso es las almas que no han visto ideas no son almas humanas. Claro. Siguen teniendo la capacidad del automovimiento y siguen teniendo los dos caballos y tal y tal y tal. Pero cuando están reducidas a la situación animal, en realidad habría que decir, quizá el auriga está totalmente dormido y los caballos van por donde les da la gana y quizá el caballo más fuerte, que es el malo, es el que manda. Luego si hay una relación. Para que haya un alma que sea por lo menos humana, luego puede ser divina, en las nueve categorías de seres humanos y tal, de los que se habla aquí, tiene que haber conocido alguna idea. Porque si no, es completamente incapaz de pensar. Pero eso no evita que, eso no, no impide que el alma sea siempre automovimiento. Es de las, esas dificultades, bueno, pero de qué manera el alma transmite lo ideal hacia lo sensible. No hay, creo yo, en el texto no parece que haya ninguna indicación sobre eso. Fuera de esta que te estoy diciendo, claramente, a ver, esta alma va a mover este cuerpo, y este cuerpo resulta que al final es el cuerpo de un elefante. El alma ha actuado trasladándole la naturaleza de elefante al elefante y luego por eso lo mueve, lo pone... Sería lo normal, ¿no? Pero no tenemos... Bueno, lo normal dentro de una cosa que nos parece verdaderamente extrañísima y que sin embargo pues San Agustín la seguía aceptando, o más bien la representa con mucha fuerza. Pues San Agustín es el agustinismo medieval casi en todas sus formas, ¿no? Creo que en el texto no hay una indicación realmente sobre eso, ¿eh? ¿Veis? Típico de Platón. No, esto no es un sistema, es que es, bueno, es una manera de acercarse, otra. Pero bueno, ya he tocado también ese otro tema que me parece realmente muy importante. Lo comparé al principio con lo que puede observarse en una especie de vuelo chamánico y posiblemente haya alguna clase de relación con ese tipo de vivencias, ya que hemos hablado antes de la pitonisa, de tal, de cual, pues bueno, un alma poseída por la filosofía, vamos a ver al final de lo que es la cuarta manía, ¿no? Pues a lo mejor una vez que ha filosofado puede luego contar este tipo de, bueno, de relato, ¿no? De imagen, hacer esta especie de cuadro, precisamente porque ha podido ver cosas que son las propias de la visión filosófica más elevada, que otros no han visto. Y entonces eso lo puede presentar como una especie de clave del mundo antes de empezar a hablar del eros, de la educación, vamos, de la enseñanza y de la filosofía. Es posible, ¿eh? Y entonces, de nuevo, es una de esas representaciones realmente extrañas, ¿no? ¿En virtud de qué esta descripción? Esto es, ya digo, es más bien como un gran cuadro. Vamos a poner la imagen de todo esto, un cuadro en movimiento, es el cuadro del mundo, como si nos hubiéramos podido ir fuera de él, por un momento. Pero, así que, nada de mito, nada, es bien complejo el modo mismo en que se presenta el texto. No, es que a lo mejor en vez de conocimiento, pues simplemente es literatura, en el sentido de que es pintar un cuadro general lo suficientemente atrayente para Fedro como para que entre en esa dinámica, es decir, pero para Fedro. Sí, pero tenemos antes ya dicho que lo que ahora vamos a hacer ya no pertenece a la poesía, por tanto es un tipo de locura diferente, no puedo equipararlo a la mera literatura, y de ahí la dificultad. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás diciendo algo que pertenezca a la tradición? No, hay dos o tres elementos órficos que no tienen mayor importancia. Es decir, no se trata de un fragmento de teología antigua trasladado aquí.
y por lo que sabemos incluso de las teologías post-Hesíodo y antes de Anaximandro, no tienen ninguna relación con esto. Los extraños sacos, esos cuevas y no sé qué, y el velo de novia, bueno, las imaginaciones que hay en esos pensadores poéticos, no los conocemos casi nada, entre Hesíodo y Anaximandro. No lo parece. Entonces, es un discurso filosófico, pero no en conceptos, sino en cuadro. Porque se trata de describir lo que de suyo es movimiento, lo movido y lo moviente, y se hace después de que el filósofo ha vivido como filósofo, sin que ahora nos diga, he tenido tal maestro, tal otro. Es muy esencial el magisterio en estas cosas, no para que te enseñen lo que tienes que ver, sino para que te conduzcan a algo así como lo que pasa en la caverna, te quiten las ataduras. Otro te quita las ataduras, lo demás lo haces tú. Pero si no hay otro que hace eso, entonces tú desde luego no te liberas a ti mismo, ni ninguna de la gentuza que hay abajo te va a liberar, ¿no? Sino que al contrario. Pero aquí ni le empujan ni le arrastran. No le empujan, no le arrastran. Es precisamente porque el protréptico se hace mediante el amor. Y entonces tenemos que desembocar en eso. Pero, claro, no tenemos a Sócrates, ¿quién le enseñó? ¿Quién hizo el protréptico con Sócrates? No sabemos, fuera de Diotima y tal, no tenemos ninguna referencia sobre eso. ¿Qué filósofo? Arquelao, con la burra de Aristófanes y todo eso, ¿no? Evidentemente no, porque el sagrado aire de Anaxímenes no es precisamente una inspiración para esto, o sea, no tiene mayor... Vamos más o menos bien con la complejidad del cuadro. No pensaba hacerlo tan complejo de entrada, pero creo que realmente es lo que le ocurre, es lo que le ocurre. Y son estas cosas que luego, es pena que en los comentarios no se suelen encontrar, y es mucha pena, pero entonces ya sale un comentario que va a llevar 200 páginas y ¿por qué no leo otro? Que va a decir casi lo mismo y no me va a enseñar tampoco. Es una verdadera pena, pero bueno, espero que no nos pase más adelante. Bueno, yo siempre en estos momentos me refiero a mi vejez, me pasan estas cosas, pero eso es un recurso retórico de mala especie, ¿no? Bueno, pues veis, si aún podéis añadir más complejidad al problema, hacedlo con toda tranquilidad, porque realmente es extraordinariamente complejo, es una locura de complejo. Si no... Pues podemos decir, veis en la 245e, termina diciendo, bueno, con esto realmente acabamos de describir la psyches usian tekailogon, el ser y la definición y tal. Bueno, y un poco más delante se habla de la physios psyches, physis psyches, de la naturaleza del alma. Ahí se detiene el asunto y en 246a se retoma todo esto. Se dice de una manera rápida pero muy interesante, ¿no? Que esto luego se retomó de mil maneras, porque todos sabéis que luego forma parte del averroísmo latino, Maimónides, no sé qué, vamos, pero es que el mundo se mueve desde siempre. La cuestión es si necesita una causa para moverse, una causa para ser todo él o no. Bueno, y en Timeo, ahí sí podemos quizá referirnos a eso de una manera muy breve, también se ve que no es la idea misma que dice qué bien si a mí me si se participara de mí, sino que más bien es el extraño conocedor que se pone delante, el demiurgo, y es de su conocimiento de lo que va a proceder en el mundo, no directamente de la naturaleza de la idea, es de lo que él conoce. Bueno, cosas que luego Avicena reinterpretó, etc. Entonces, si vamos ahora al principio de este texto, se nos dice, bueno, bastante ya sobre la inmortalidad. El mundo es inmortal, ¿no? Tiene un primer estallido, bueno, y que hay antes del primer, en fin. El mundo no se acaba, el movimiento es lo característico de todo esto, pero, de nuevo, viene ahora el paso adelante que a los heideggerianos que ha habido en el mundo siempre les molesta, es que el mundo no lo es todo,
es que hay una trascendencia respecto del mundo. Y sin esa trascendencia, no es que no se explique el movimiento, es que no se explica el ser del mundo en general. Ah, no, esto tiene que ser ya, es pensamiento cristiano, horizonte de la nihilidad. No, señor, eso es Platón, vamos. No será Aristóteles, pero es Platón. ¿Y en qué sentido? Hombre, que la contingencia necesite una necesidad, pero esto es la tercera vía. No sé si es la tercera vía, no lo sé, pero en todo caso, sí que se dice, por muy eterno que sea eso, por muy completo, por muy tal, pues eso no es la totalidad absoluta. Hay fuera del cielo más cosas. Y fuera del cielo, fuera del último cielo, esas cosas son las que últimamente explican todo de alguna manera, aunque dejen infinidad de lagunas. Y esas cosas no son, voy a recordar otra vez, con perdón de los zubirianos que se ven un poco atacados por mí en las últimas semanas con una persistencia terrible, esas últimas cosas no son un momento abstracto, como dice Zubiri, que es el dios de Aristóteles, del mundo. El primer Zubiri, el Zubiri de la famosa lección del año 31 sobre Aristóteles, que es importantísima. Terminó un ensayo sobre eso que a lo mejor os lo pasa Ana, pues se lo he dado a ella, en que Heidegger lo convirtió en un pagano. Con su traje talar y todo, volvió hecho un pagano el tío, ¿no? Y entonces pues pensaba, pues todo es la psije absoluta, entonces la lece, ya no sé qué. Bueno, esto estuvimos ya dos sesiones el sábado y ayer mismo hablando sobre ello. Pero claro, eso es decir, que un griego que decía, pues esta cosa absoluta de un mundo que no se puede ni empezar ni terminar, como dice ahí Zubiri, el tiempo es eterno, ¿eh? El mundo es eterno, lo dice literalmente, bueno, y todos somos parte de eso. Y esto ha sido lo griego, ¿eh? Repito, esa explicación es muy duro recordarla porque es solo un cierto Zubiri, y Ana tiene razón, no te fijes tanto. No, yo lo que quiero es ver todo Zubiri, pero que es que ese momento de la explicación es verdaderamente tremendo. Cuando el hombre piensa esa idea, entonces dice, qué horror. Entonces se inventa la trascendencia. Inventa el arte y la religión para huir, para cobijarse en vez de resistir la visión alece y a tal. Eso es esa lección de Zubiri, ¿eh? Francamente. Es impresionante. No sé si tú tesinando Francisco Javier va a llegar hasta allí o se queda solo en la tesis, y no, porque es que es absolutamente extraordinario. O sea, es un hombre que pasa de voy a convertir a Ortega en un nuevo, voy a acercarlo al tomismo, y cuando vuelve 5 años después de estar con Heidegger, cuando vuelve y da la primera lección, lo que dice es Santo Tomás es un sinvergüenza. O sea, es el desastre. Fuga ominosa, no sé qué, lo pone, no ya a parir, o sea, algo absolutamente descomunal. En virtud de eso, o sea, Heidegger ha hecho eso con él. Heidegger ha conseguido convencerle de algo que nadie que lea Anaximandro, que lea, no hay diferencia entre Arjé y Fisis. Todo es Fisis, y entonces, pues bueno, el hombre está ahí dentro, tal, tal. El horizonte de la nihilidad, dice literalmente en ese texto. Desde contraponiéndolo con la nada, no se explica absolutamente nada de la realidad. No hay tal horizonte. Es cobijo, es tal, empieza a citar a Nietzsche, bueno, los peligros de ir a Friburgo. No sé si a otros sitios de Europa hoy correría un peligro tan grave, puede que no, que en ninguna parte, quizá aquí en Madrid, puede, pero vamos, no corre ese peligro. Claro. Aquí tenemos que de ninguna manera eso es Platón, o sea, pero de ninguna manera. Todo ese movimiento será todo lo eterno que se quiera, pero eso es alma. No hay nada por encima, sí señor, por encima está lo que está fuera del cosmos, que no lo mueve, no puede moverlo. Porque eso que está por encima es absolutamente inmóvil, es... Y al contrario, eso que está por encima hace, por así decirlo, la humanidad del ser humano, la divinidad del Dios... Porque si no te acercas a eso como para verlo, no tocarlo, no comértelo, no nada, sino solo verlo, entonces no eres vida humana. Es el movimiento que puede animar, pues nada, a un bicho, a un tal, o a una tormenta, vamos, ya está. Bueno, pues sigamos. Pero si lo mueve en plan Aristóteles, esto del motor inmóvil, pues sobre, o menos, vamos, pero menos. ¿Cómo? ¿No te habrán oído? Si no puede mover
pues las ideas, digo, si pueden mover a la forma en que plantea Aristóteles el motor inmóvil, es decir... No, las ideas no pueden hacerlo, que es por lo mismo por lo que se interviene el demiurgo en el Timeo. Las ideas no tienen esa posibilidad. El demiurgo las conoce y dice, oye, qué bien sería que se pudiera participar de esto. Que es lo que dice Tomás, que hace Dios consigo mismo. Si yo fuera participable, vamos a ver, voy a representarme yo como participable. Qué bien, lo creo. Platón no dice eso. Y luego emplea, eso sí es muy importante, lo anticipo también para que luego vuestra lectura lo revise, porque don Luis Gil no lo traduce así. Emplea el texto que en el momento en que uno ve lo ideal, entonces se llena de agape. Y han pasado por encima. Todo el mundo se contenta. Se contenta. Y yo creo que es... No hace la idea, ¿no? Que como... Como con una criatura, ¿no? Tienes esa gracia, ¿no? Algo así. Encuentra el verdadero objeto de su amor y lo ama. Sí. Ese objeto que va a estar quieto, que no responde. Creo que traduce ese contenta. Sí, si no dice se contenta, dice algo muy, muy parecido, ¿eh? Pequeños fallos tremendos, sí, hombre, no vamos a rehacer la traducción con P, pero es tremendo porque es que emplea el término agape justo ahí. He hablado tanto de que hay quizá una especie de agape de la idea, no puedo decir eso, no lo puedo decir porque no, Platón no lo reconocería, pero resulta que sí que hay la agape del alma, se enciende ahí. Antes se ha descrito muy bien todo esto que es, bueno, cómo te crecen las alas, cómo te exaltas como tal, a la visión del amado humano. Pero el término agape se utiliza allí al final. Ya tienes alas, tienes todo eso, vale, de acuerdo. Pero agape, lo que se dice agape, se enciende ahí. El otro es amistad, es filein, es amor, es eros, tal, sí, pero agape ahí. Y resulta que el traductor, pues, se le pasa por alto. No me lo hubiéramos deseado, ¿eh? 247D. Si lo miráis, es que es de lo más, es que es de lo más curioso, pero... Yo no pido que, ni menos mal que no lo tenemos, ¿no? Un comentario a Platón palabra por palabra que sea agotador, pero hombre... Lo acoge como afecto y cuando vas a buscar esto se aplica al niño. Ese es en ese momento, si lo buscas en los diccionarios, se usa mucho para el acogimiento del niño, ese afecto de este y del otro. Claro, es que puede... En ese momento, pero yo... Sobre algo sí, esto sí que lo había notado, ya, como no me incluía aquí, no sé si lo localizáis. A ver, 247D, todavía no lo veo, hasta el final. O sea, que cuando Irusa viajó a la parte que hice Eurus. Se suicidó reservar la misma que lo vi con bien, los que lo determinaron, fin y personal. Él han éprouve du bien-être. Que al verlo, al divisarlo, al verlo. Después, y dice, sí, sí, contento, sí. Y él, incluso en la traducción francesa, que suele ser más precisa, dice, éprouve du bien-être. Pero yo creo que el contraste, yo digo de la parte que yo estaba viendo con el Puy, es que previamente cuando se habla de la relación de los dioses, y cuando se dice, bueno, que sea eso del dios, que quede ahí porque no lo podemos describir, no podemos leer, se habla que sea fino, toceófilo, que hay un contraste. Sí, sí. O sea, es llamativo. Bueno, de luego hemos ido explicando momentos interesantísimos en vez de hacer el análisis técnico, ¿no? Pero bueno, es que es imprescindible, porque si no te metes en esto y dices, bueno, hay el mito de las almas en el ser. No hay tal cosa. No, es que no es eso, no es eso. Y es precisamente porque, claro, lo que es movimiento... Movimiento, el movimiento como tal inmortal, pero el cuerpo mortal es inmortal, pero no es ideal. Es que eso, yo puedo captar la idea de eso, pero no, es que idea en este caso, sorprendentemente, claro, la idea del movimiento no es simplemente el concepto de movimiento, y por tanto lo que describo es más bien el aspecto casi imaginativo de eso. No puedo hacer otra cosa, no es una pura especulación, no puedo hacer una especulación sobre eso, porque no pertenece al terreno de lo ideal. ¿No? La mera especulación, vamos a construir esto, pues no. La dialéctica no es un juego conceptual en este caso, para nada. En ese sentido sí que tiene
lo que decía antes, la aproximación de esta experiencia al amor. Porque es curioso cómo al releer esto se dice una y otra vez que las palabras no llegan a ella. ¿No? Se habla de esa, de ese momento de decir esto no se puede describir, se dice varias veces. Al fin y al cabo es un diálogo que también se ocupa de la retórica, se ocupará de esto. Y aquí siempre los aficionados a no escribir dirán, claro, es lógico que con, siendo estos los requisitos de la filosofía, pues escribir filosofía es un desastre, vamos, que la escritura va a servir para todo menos para la memoria, en fin, todas estas cosas que se dicen luego, porque todo lo que sea esclerotizar... Es que tío, te quejas que no hay buenos comentarios, porque está todo el mundo en los sótanos discutiendo el Fedro en vivo, ¿sabes? Es decir, hay conciábulos de estos platónicos de todo Madrid. Sí, 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 sí. Entonces, por eso no ya, los que quedan escritos son los que... Lo desagradable, eso que sí, os he recordado muchas veces, veo, por introducir alguna anécdota, esto de que decía Gilson con tantísima, con buen humor, ¿no? Bueno, San Buenaventura, cuando no estaba actuando de verdad, tal, se le caía un librito. Que escribía de repente 4.000 páginas, pero bueno, eso era un detalle, sino lo verdaderamente importante era otra cosa. Bueno, vamos a ver, con estos requisitos a lo mejor sí que valdría la pena empezar a leer aburridamente. Aparte no, no es aburrido, es decir, tú a los telemáticos que encima son diacrónicos, es decir, ah, es verdad, sí. Pues no los tengas en cuenta, es decir, quien se aburra pasa, es decir, le da, yo que sé, más eso rápido, ahora se me salta salvo, media ahora hora, me ha hace lo que quiera. Porque pones a leer despadito esto, pues es no, como la espectáculo no lamentable. Es no, no, vale, vale. Bueno, pues entonces vamos a 246A, el comienzo del fenomenal texto este, en que se dice bastante ya sobre la inmortalidad. Y ahora, peridetes ideas autes. Vamos a hablar de la idea del alma. Bueno, insisto una última vez, ya no es la usía, el logos, la fisis, es la idea. Y en este caso la idea pues va a ser un cuadro. Ahora sí quisiera que alguien me ayudara porque tengo la garganta afectada por el deporte, entonces pues si sigo hablando mucho más no hay manera. Entonces, no sé, tú tienes la traducción de... Esa es la de Gil, ¿no? La, sí. Si no te importa, por favor, leer muy despacito porque te voy a interrumpir cruelmente a cada momento. Entonces, 246A. Ah, sí. Y si esto es así, a saber que lo que se mueve a sí mismo no es otra cosa que alma, por necesidad, el alma habrá de ser algo ingénito e inmortal. Bueno, pasa ya más adelante si quieres. Mira, más abajo cuando se dice sobre la inmortalidad ya sobre su inmortalidad. Sí, ya está suficientemente. Sobre su inmortalidad basta con lo dicho. Sobre su modo de ser. Sobre su modo de ser, ¿ves? La idea se ha transmutado en modo de ser. No digo que no, pero es que no, es que bueno, sí digo que no, es que no, no se puede traducir así, porque entonces vamos. Todo es raro esta traducción en el escrito, ¿verdad? Es que esta traducción de Hitler yo creo que es la peor de todas. Bueno, me digo esta palabra que es rara, al menos. No, bueno, ya. Sí, yo creo que esto es, porque es, no sé, formación gratis, la idea, claro, la forma. Sobre lo que es. No, lo que es ya lo hemos dicho. Ahora viene la idea. La idea. Y la idea ya no es la usía, no es la fisis, no es, aunque no me ponga yo muy técnico en eso, pero ya no. No, ahora es sobre su aspecto, sobre cómo se manifiesta, sobre lo que parece, sobre su idea. Sí. Fichino, idea, pues no sé. Sí, vamos a decir su idea, o sea, lo que pasa es que claro, si digo su idea, lo que se ve y yo siempre cuando decía esto en los cursos de aquí es idea, la belleza a los ojos, eso es lo que es básicamente. Belleza inmediata, belleza a los ojos. Belleza que da a entender lo que... En este caso es más complicado, porque claro, yo tengo experiencia de la propia alma. Aquí no se exige, como en el caso de Aristóteles, no, no, tú lo que conoces es solo lo sensible y desde lo sensible abstraes, pero no hay conocimiento directo. Aquí no, aquí se entiende que hay un conocimiento directo también y que entonces tiene que formar parte de la descripción lo que tú ves en ti mismo, lo que has experimentado en ti mismo. Porque claro, no has experimentado la subida al cielo, no has experimentado las vidas pasadas, si las has tenido, no has experimentado... No, pero en cambio todo lo otro sí, de algún modo, ¿no? Bueno, eso es otra vez la dificultad
Si se traduce simplemente por idea, pues hay que poner una notita, pero bueno, sería eso, ¿no? Su aspecto inmediato, su belleza inmediata. Bueno, entonces te he interrumpido incluso antes de empezar. Ahora puedes ya. Buena introducción. Sobre su idea se ha de decir lo siguiente. Describir cómo es exigiría una exposición que en todos sus aspectos únicamente un dios podría hacer totalmente y que además sería larga. En cambio, decir a lo que se parece implica una exposición al alcance de cualquier hombre y de menor extensión. Sí, de cualquier hombre, porque realmente eso está bien, es simplemente una exposición humana. Diegesis anthropine, una exposición humana y de menor alcance. Eso ya lo habíamos visto el otro día, ¿a qué se parece? Es decir, que es un cuadro que la imaginación, aún así, ¿verdad?, lo toma de factores que estén más próximos a nosotros que la mera idea, que la mera alma, ¿no? Hablemos pues así. Sea su símil el de la conjunción de fuerzas que hay entre un tronco de alados corceles y una auriga. De nuevo, es un poco exagerada la traducción, no es exactamente eso, pero bueno, lo que dice es, a lo que se parece es a la fuerza natural, de un yugo de dos caballos que es alado y una auriga. Realmente aplicar el alado tanto al yugo como a la auriga no parece porque no está en plural, o sea, y Gil lo interpreta como afectando a los dos, ¿no? Lo que dices es vamos a decir un yugo por decir algo, en realidad sí, Zeugus, pues sí, es un yugo de dos caballos, no se entiende cómo estén ligados o tal. Eso es lo que es alado, los caballos es lo que es alado. Y hay una auriga. Y esa es la imagen. Se parece a una fuerza, dynamis, a un poder sin fito, a un poder bueno, innato, natural, un poder que va de suyo con el, O sea que aquí dynamis no es simplemente poder, sino poder en el sentido de potencia, vamos, de poder ser. No, sino es una fuerza, una. Siempre se usó la palabra con esa duplicidad en griego, pues aquí así también. ¿También significa virtud? Sí, también, pero bueno. ¿La traduce por virtud en otros sitios? En otros sitios. Aquí realmente parece que es eso. Esto se parece a una fuerza, que es la fuerza peculiar de un par de caballos con alas y una auriga. Pues bien, en el caso de los dioses, los caballos y los aurigas, todos son buenos y de buena raza. Agazoica y exagazón, no de buena raza. Son buenos y proceden de lo bueno, de los buenos. O sea, han nacido de los buenos. Te remontes a donde te remontes, solo encuentras bondad. No quiere decir los caballos, si son caballos, pues han tenido padres caballos, en fin. Pero bueno, eso es la pertenencia al símil, ¿no? Son buenos y procedentes de los buenos. O sea, bueno, vale. Lo de buena raza no viene muy a cuento, francamente, pero bueno, en fin, vamos, porque no es tampoco, no hemos pasado ya, la metáfora no es tan caballuna directamente, sino, bueno, vale. Mientras que en el de los demás seres hay una mezcla. Memictai, hay una mixis, una mezcla, En el nuestro está en primer lugar el conductor que lleva las riendas de un tiro de dos caballos. Arjon, ahora no es el conductor, es el que manda, no es el geniojos como hace un momento. O sea, príncipe. Claro, es que ha cambiado la palabra. Yo no sé, es una pena porque Gil era tan extraordinario, le he admirado tanto, y luego cuando estoy viendo este texto con más cuidado, me sorprende que no es como si no le gustara, o yo qué sé, se hubiera cansado. Un mal momento. Pero es que verdaderamente no tiene mucho sentido. Cambia los términos, pero conserva geniogei. Es decir, hay alguien que manda y que es el que ejerce, el que lleva las riendas, algo así. El que manda y rige esto. Y sinoridos, bueno, pues una viga, una. Bueno.
pero hemos dicho que hay mezcla, y entonces... El conductor lleva las riendas de un tiro de dos caballos, y luego los caballos, entre los que tiene uno bello, bueno y de una raza tal, y otro que de naturaleza y raza es lo contrario de este. Bueno, también lo de raza no viene a cuento, porque simplemente la mezcla debería afectar también a la auriga, al que manda, ¿eh? Hay mezcla. De momento la sitúa en los caballos mismos. La mezcla sería que un caballo es bueno y viene de buenos, y el otro es malo y viene de malos, ¿eh? Esa es la cuestión. ¿Y el que manda también tendría esa mezcla? Pues de momento no se nos dice. La mezcla se atribuye a los caballos. Sí, sí. El que manda habría que ver, sí, pero... Vamos a ver, podríamos tener un alma prácticamente divina si hubiéramos visto todas las ideas. No, porque no las podemos ver, porque tenemos estos caballos que nos lo impiden, de alguna manera. Dificultad. Pero no se dice que... Es como si la auriga, el que manda, estuviera libre de la mezcla. Pero es un poco, también eso arriesgado, evidentemente, ¿no? Pero antes, si los pone, vamos, digamos, juntos los caballos, vamos, como de buena índole, de buena... Así. Sí, dice... De los caballos. Homen, uno... No, pero... Él tiene, es además un posesivo, él tiene uno que es calos te cae agazos, ¿eh? Bueno y estupendo, en fin. Cae ectoyuton, y que procede de caballos de la misma índole, caloi, cae agazoi. Y el otro es contrario y viene de contrarios. O sea, que se entiende ni calos ni agazos, y viene de lo que no ha sido ni calos ni agazos. Sin embargo, el texto sí que es... Aparte de que hay una concordancia sensu que entiende Luis, y que podría, esto que decías antes, es que el sintagma, vamos, no quiero muy disco y no hay mucho, pero dice, el texto habla de, cuando está hablando de los dioses, de los caballos, de los dioses, y lo dice pantes, todos, o sea, hasta cierto punto no queda claro el propio texto. La descripción de la pregunta que estaba comentando, que gramaticalmente se podría escribir. No sé si me explico. Que gramaticalmente podría el auriga mismo... Esa pregunta que podría referirse tanto a los caballos como a los dioses. Como, sí. Lo que pasa es que, como veis, el auriga no se dice que sea bueno y de buenos, ni malo. Dice los caballos, y los aurigas, pantes, todos sí, ellos sí, eso es verdad. Son buenos y procedentes de buenos. O sea, que hay... Pero, y los otros mezclados. También en plural, vamos. Sí, los dos se mezclan. Hay mezcla, sí. Está en un singular, pero por la concordancia memictai. Vale, bueno, bien. Y ahora inmediatamente ya marca esto que no es el origen del mal, pero si queréis algo así como la propensión, esta kantiana, lo que queráis, ¿no? Jalepe kai dyskolos. Difícil. Y díscolos, no sé, rebelde díscolo en español solemos decir díscolo y ya está, sí, es difícil, y díscola será exananques por necesidad, no por mal, no por pecado, no por nada, geperigemas geniógesis, la conducción, nuestra conducción. Esto va a ser necesariamente difícil y díscola y rebelde, ¿no? Es problemática. Esto. De nuevo, no se atribuye más que a los caballos, no se dice sobre la auriga. Bueno, la auriga los tiene, los tal, pero podría ser que también la auriga pues, no tenga la habilidad suficiente. En fin, se deja eso abierto igualmente. Pero como veis, no estamos más que en el hank, en la propensión. Aquí no se ha dicho, ya estamos mal, ya hemos... No se dice eso. Vamos a seguir despacito. Pero ahora hemos de intentar decir la razón por la que un ser viviente es llamado mortal e inmortal. Zoe, la vida, los zoe, los animales, los seres vivos, ¿no? Zoe, no bios, zoe. Pues hablamos de seres vivos, mortales e inmortales. Entonces, veamos eso. Toda alma se cuida de un ser inanimado y recorre todo el cielo, aunque tomando cada vez una apariencia distinta. Bueno, vamos a ver. De nuevo, pasa, sige pasat,
toda alma. Claro, hubiéramos dicho todas las almas, el alma entera, pero lo dice de esa manera más ambigua, ¿no? Toda alma absolutamente, Pantos, o bueno, no, vamos a Pantos que vaya con Apsihu, ¿no? Epimeleitai, se cuida, epimeleia, el cuidado, la preocupación, ¿no? Se cuida de lo que carece de alma. El alma y lo que carece de alma están en una especie de ajuste imprescindible. No hay alma que no se cuide de lo que carece de alma. ¿Eh? Esto es bien interesante. No es una sustancia separada, no sé qué. No, no, no. El alma se cuida de lo que carece de alma. Y vamos a suponer que el Pantos sea con, vaya con Apsihu, de todo lo que carece de alma. Eso es lo normal. Panta de, pero ahora, panta de Uranón, o sea, panta con Uranón, con el cielo, peripolei, recorre, ¿no? ¿Has leído recorre? Recorre el cielo todo. Es decir, claro, recorre el cielo todo. Ahora vamos a ver si se refiere a que va como... No, no es que vaya por fuera, es más bien que yo interpreto así, que todo lo que hay del cielo abajo, vamos, pues está precisamente animado. Y ahí hay los seres vivos divinos, los seres vivos no divinos. Pero la cuestión es que el alma impregna más bien todo lo que no se mueve a sí mismo, todo esto otro. Y entonces, al hacer eso... Por esto decía antes, no se dice que haya una transmisión de lo ideal hacia abajo en este sentido, porque lo que se dice es que al hacer eso, allote en allois, unas veces según de lo que se esté ocupando, entonces aparece con un eidos diferente. Disculpa, el texto, ¿tienes ahí el texto? Sí. Si G falta con o sin artículo, sin artículo, ¿no? Sin artículo. O sea que es toda, o sea, es valor distributivo. Sí. Toda, como lo estabas comentando. ¿No? Sí. Es que claro, como había ahí problema, que es como, no, lo estaba leyendo. No lo mismo todas y cada una de las almas, pero luego cada alma, creo que valor distributivo, que el alma toda, porque toda. No, no, entera. Yo creo que es cada. En este caso es mejor, pero es sin artículo, ¿verdad? Sin artículo, sin artículo. Sí. Si G pasa, sí. Pantose bimeleite tu apsihu. Panta de Uranón, y el resultado entonces es que el cielo entero peripolei, el alma recorre, que es casi impregna, porque peripolei, o sea, está alrededor de todo lo que forma parte del cielo, y en este caso sería el cosmos entero, ¿no? No creo que se refiera al cielo final, a lo que cierra el cosmos, ¿no? Sino, y eso es lo que permite además que se diga, bueno, entonces, claro, las almas al aparecer ahí, bueno, más que las almas, el ser compuesto, lo animado y su alma, entonces se muestra en una gran variedad de eide, de especies. No es que el alma se disfrace, sino que depende de qué cuerpo, de qué, no se ha dicho todavía cuerpo, pero de qué ser inanimado se ocupe, y entonces pues se va llenando todo de eide diferentes. No hay estos eidos, eide, más que, de momento se está hablando solo de las cosas que tienen vida, soe. Aunque se ha dicho que el cielo entero esté impregnado por eso, aunque no tenga Tsoe. Bueno, y en ese sentido, multiplicidad de Eide. Pero claro, no se dice es que el alma es la culpable de esos Eide diferentes, más bien parece que es al contrario, ¿no? Aquello que animas ya tiene de suyo, ¿no? Es como, bueno, pues aquí se ha formado, como en el relato de Protágoras, una estatua de hombre, pero hace falta que se anime, ¿no? Pero la estatua es de hombre, no es de pajarito. Entonces, bueno, por lo menos el texto no permite otra cosa, yo creo. Curiosamente aquí traduce aspecto. Aquí sí traduce aspecto. Sí. Y no es idea, sino que es eidos. Con lo cual, peor aún, porque en realidad no es que sea un aspecto. El alma no toma un aspecto diferente. Lo que aparece como multiplicidad de aspectos son los muchos seres animados, claro. O sea que aquí más bien la palabra especie no estaría mal en ese sentido. Apariencia. Apariencia, eso me parecía que no era especie, pero apariencia. Yo creo que no, que es una lectura muy rápida. Es una lectura literaria, no filosófica.
como quien dice, bueno, esto vamos a leer, es una antigualla, en fin. Ya, una antigualla, espérate un momento, esto es tremendo, lo que aquí se dice es tremendo, tremendo, y no nos cabe en la cabeza, eso sí, de acuerdo, pero bueno, sigue, sigue. Mientras es perfecta y alada, camina por las alturas y rige al universo entero. Bueno, fijaos ahora la diferencia. Teleamen un usa. Bueno, la que es perfecta, la que es perfecta y por tanto está perfectamente alada, conserva sus alas enteramente, esa meteoro porei, meteoro, lo que está por encima de la vista. Esa, claro, vuela lo más alto que es posible. Es así. No es el peripolei de antes, el impregnar, el recorrer. Esa vuela lo más alto que puede y en ese sentido, pantaton cosmon, lo que hace ahora es, claro, dioikei, eso normalmente, claro, se traduce por administra. Una palabra casi judicial ya para entrar en materia, pero en fin, es un poco dioikei, es administra, o sea, rige como si fuera su casa. Si vamos a lo etimológico sería... Es vivir, algo asentarse en un sitio, es también... Claro, sí, su lugar, lo que ella, claro, pues sería lo que ella anima, lo que ella mueve, lo que es esa mueve... Por eso el traduce se instala. O sea, se instala. Creo que traduce Gil se instala. Pero no, yo creo que no dice se instala. ¿Qué dice? Sí. No sé. ¿Así? Es que no le vi ni nada. No, eso es después, por lo que acaba de... Lo que acaba. Rige. Pero es que rige tampoco es, porque el término... No. Sí, exactamente. No sé cuál sería la mejor palabra, porque son varias para... Pero con su lugar propio donde ella... No es que rija, sino más bien que mueve, que esa es como... Administra. Administra. Sí, de luego se utiliza mucho para administrar en las tratados legales. Gobierna. Es que digo. Claro, pero es que tampoco es eso. Es que esa es su casa. Es luego de la economía, de administrar las empresas. Sí. Administrar la casa. Antes, después se ve esto de que el alma cae hasta encontrar algo sólido, el alma que pierde las alas y tal. Y aquí no. Lo que dice es pantaton cosmon. Ya veis este juego de Uranos y Cosmos que es bien difícil. Porque a ella le corresponde, como está como por encima, ¿no? De alguna manera, pues el movimiento de la totalidad, de algún modo. Parece que ahí se requeriría Uranos, pero se dice cosmos, ¿no? No hay nada en el cosmos que se escape de esa especie de guía general, el movimiento, habría que quizá representárselo así, el movimiento de todas las cosas organizadas como en un nicho ecológico, como, en fin, teleológicamente bien dispuestas, algo parecido, ¿eh? Porque no dice solo vigila el Urano si lo mueve y tal, sino dice todo el cosmos. O sea, gracias a ella hay cosmos propiamente dicho, hay ordenamiento, hay tal, es lo que habría probablemente que decir, ¿no? Yo, Platón es raro que use, que Aristóteles sí lo usa mucho, es decir, taxis, ¿no? Sí, Platón no lo usa mucho, no. Sí, ahí aparece en otros textos, pero aquí no, ¿no? El término cosmos, que como sabéis se refiere a un adorno, a un, ¿no? El bello orden del ejército, pero empieza también por ser, pues eso, la cosmética, vamos, el arreglo adecuado de algo, ¿no? Y ahora, la... Pero aquella que ha perdido las alas, es arrastrada hasta alcanzar algo sólido en donde se instala. Eso es el catriqueo. Ahora sí, por ahí de Kato y Kisteisa. En vez de Dio y Kei, utiliza Kat o Kei. Pero es el mismo, el componente es últimamente es el mismo, aunque con dos, vamos, se usa de una manera corriente, de modo muy diferente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay almas que pierden las alas, pero no sabemos cuándo ni por qué, no se dice. Como si más bien se partiera de la perfección y se decayera, ¿eh? Porque aunque emplee el mende, son simplemente, bueno, almas perfectas, esas, y ahora, almas que han perdido las alas. Luego vamos a ver que parece que uno de los momentos en que se pierde las alas es cuando uno se pelea con el otro a ver si ve más ideas o menos.
Eso es una manera muy bonita de describir el mal humano. En fin, no se trata de ver ideas, se trata de pisotear al prójimo y ya está. Pero en fin, bueno, eso ya veremos. No se nos, de momento no se nos dice por qué se pierden las alas. Pero es interesante porque es como contar con que en principio se ha nacido en una posición mejor todavía, ¿no? Teleos, completa, perfecta. Y luego viene el perder las alas. Veremos si eso se puede mantener hasta el final o es solo la manera de entrar en materia, ¿no? Hay almas perfectas, están, sobrevuelan, tal, no sé qué, se debe a ellas el cosmos, todo. Bueno, y estas en cambio no. Y claro, entonces, Feretai son llevadas, dice, cae, bueno, bien, son llevadas, hasta que encuentran Antilábeta y tropiezan, ¿sí?, con Stereutinos. Este es el origen del concepto de la caída, de catar, o sea, cae a vivir, o sea, baja a vivir. ¿Verdad? Exacto, exacto. Sí, 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 sí. En la caída, sí, sí, es tal cual, porque es efectivamente hasta encontrarse con algo duro. Baja a vivir, o sea, en tan que no puede distribuir la vida, es que es baja. Exactamente. Y fijaos, porque esto duro, pero bueno, el cosmos, el Uranos ya es duro. No, es como, no se nos dice de eso nada, sino simplemente cae. Es llevada hasta que se encuentra, se tropieza con Antilábeta, y no que ella quiera ni nada, sino simplemente en su caída por fin hay un tope con el que se da, que es Stereutinos, algo duro. Algo duro. Dice que es compacto, dice. Compacto. No, hombre, vamos, lo sé, pero Esther es el término. Claro, la rígido, sólido, sí. A ver, que no es posible atravesarlo, ¿no? La esclerosis, sí, después es esto donde que no, sí, tropieza ahí. Jucatoi Keisceisa, haciendo de eso su casa, entonces, vamos, habitándolo, entonces. Y ahora fijaos, eso duro se describe por primera vez como es lo contrapuesto a alma, pues soma, cuerpo. Pero es algo duro, o sea, la conceptualización no se refiere directamente solo a soma. Al final dice, bueno, esto es lo que normalmente interpretamos como soma, ¿no? Soma geinon labusa, un cuerpo de tierra, toma un cuerpo de tierra, o sea que como si todo lo que fuera lo inferior, vamos a decir, su nombre es Ge, tierra. Ese es el pasaje de Aristófanes, Sócrates con este verbo, que brilla en la luz y mete la... Ah, sí. Bueno, lo, de los este verbo, lo del meteoro, eso está en la defensa, está en... Sí, 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 sí. Te interesan las cosas de más arriba de la vista y las de más abajo. Eso está en la defensa de Sócrates, eso sí. Lo meteórico y lo... Y lo subterráneo. Bueno, bien, y ahí hace su habitación. Pero no sabemos por qué ha perdido las alas, no sabemos si toda alma empezó siendo divina, etcétera, etcétera. A ver, bueno, casi ya no nos queda más tiempo, porque seguro que si nos despedimos aquí brevemente, pues ya caigo yo abajo. Y es un buen momento para pararse también, porque ahora empieza la complicación, va a ir aumentando, aumentando, y hemos estado... Porque es que ahí Luskin dice que hace eso a causa, entonces a causa de su virtud. Ahí es donde traduce justo ahí en la cava que estuvimos acá. A ver, bueno, lee la frase siguiente, ya que dice. Pues, da la impresión de moverse a sí mismo gracias a su virtud. Así lo traduce, pero traduce Dina, es Dina. Que es gracias a la fuerza. A la fuerza de la que hemos hablado. Claro, a la fuerza de la que hemos hablado. Ese cuerpo parece que se mueve, pero en realidad se debe a la fuerza, que ya la hemos citado antes, que el alma es una fuerza. Claro, y esa fuerza es la que permite el movimiento del cuerpo. Parece que el cuerpo se mueve él solito. No, no. Es la dynamis de antes. Una pena, pero en fin. Y entonces a eso, a ese conjunto, le llamamos son. Un ser vivo, un animal, un ser, bueno, bien, son. Psyche, kaisoma, pagen, pecnumi. Pegados. Conyunta. ¿Cómo? Ajuste. Dice ajuste, pero no es ajuste. Que no es el, no, para ajuste anda que no hay palabras en griego y además con mucha. No es ajuste, ajuste es armonía y todo lo que tiene que ver con eso. Pecnumi,
Bueno, se utiliza para muchas cosas, en principio que es pegado, ¿no? Un alma y un cuerpo que van pegados. Conyunta. ¿Cómo? Conyunta, usábamos. Conyunta, sí, sí. Realmente es eso. Reunidos. Incluso, pues, yo no sé si la palabra pegamento a lo mejor tiene que ver con esto. O sea, eso es una. Pero es posible porque es un. Es muy curioso, en uno de los comentarios que he visto se abre una especie de encuesta. ¿Y esta palabra de dónde es? Pues puede ser de varias. Hay 7 u 8 palabras griegas, esta, que una es tercera persona de no sé qué, entonces es una encuesta. Pero el 80-tantos% de los especialistas dicen que tiene que ser el participio de Perseus. La morfología de Perseus, vamos, ¿no? Sí. Va por encuesta también. Sí, sí, por eso, que es muy curioso que. Bueno, es que este. A ver, puede sí, ser. A ver, son cónyuges, es que es la sí, palabra. Sí, sí. Este verbo, se tiene la raíz, es el que se utiliza para la fábrica de construcción, por lo tanto tiene que ver con clavar. Clavar, por eso la idea es juntar, ¿sí? De entablamento, no es algo. Sí. O sea, tiene por lo menos ese. Puede ser. Ese sí, pegni, sí. Ese que es el participio. Vamos, no es el participio. Sí que está como clavado, o sea, el arquitrave, el entablamento, todo esto. Tal, sí, lo de pegado. Suena como la palabra parece la misma y quizá, pero en el fondo, no lo sé si lo sé. Pero es más ensamblaje que pegar, ¿no? Sí. Un acomodo, ¿no? Sí, sí, ensamblaje. Pero eso, pero no es ajuste, pero no es ajuste. No es ajuste, simplemente ha caído ahí, no sabe por qué, se encuentra con eso, tropieza. Eso, pero que no es que se ajuste exactamente, de eso hace su casa y lo mueve, entonces ya no se puede preocupar de mover eso porque ya no puede caer más bajo, o sea, está en la tierra misma, ¿no? Entonces... de las partes